Bien, ya estamos de retorno y vamos a abordar el siguiente tema porque ayer nos pedían, dice, opción a réplica, descargo. Está conmigo en la línea telefónica el gerente municipal de la Municipalidad de Huancayo, el señor Carlos José Cantorín Camayo, para hablar sobre la no aprobación de la ciclovía. En Huancayo, ayer el Consejo Municipal le dijo no, no va a la ciclovía en Huancayo, ¿no? Entonces, hoy vamos a escuchar la explicación del gerente municipal, porque yo decía ayer, incluso tomando de referencia la opinión de los regidores, quienes aseguraban, pues, que al parecer se pretendía aprobar así de manera introspectiva, al caballazo, ¿no? Este proyecto de ordenanza municipal. A ver, está conmigo en la línea telefónica el gerente municipal. Gerente, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carson. Bueno, atendiendo tu llamado también para poder explicar a la población todo lo referente a las ciclovías. A ver, vamos, ¿por qué consideran ustedes que de pronto ha sido una pésima decisión de que el Consejo Municipal de Huancayo no apruebe este proyecto de ciclovía? Bueno, primero hay que entender un poco el contexto en el cual nos estamos encontrando en la actualidad. En la actualidad lo que tenemos son dos cosas muy importantes. Lo que está aconteciendo en nuestro país y a nivel mundial, el tema de la pandemia del COVID-19. Esta enfermedad, como bien sabemos, se transmite a través de... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. El Allá. tema del contexto y la crisis de la pandemia y que los vehículos no puedan transitar y que urgen nuevas medidas, ¿no? Nuevas decisiones, yo qué sé, la implementación de ciclovías, la gente lo tiene claro. Es más, es un pedido, es un clamor de la población el hecho de que se puedan implementar ciclovías. Quiero ir al tema con usted, específico al tema técnico, gerente, por favor. Viendo el tema técnico, nosotros estamos enmarcados dentro del plan de desarrollo metropolitano. El plan de desarrollo metropolitano hay que entender que establece claramente que este instrumento de gestión puede ser modificado en cualquier momento. Al momento de aprobarse, creo que también ustedes llevaron esto lo televisaron de la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano, se hizo presente el oficio por el cual nos notificaba el Ministerio de Vivienda que este Plan de Desarrollo Metropolitano podía modificarse en cualquier momento. De igual manera, el artículo 30 del Decreto Supremo 26 del año 2016 establece bien claro en el artículo 30 que para qué se consideran modificaciones. Hay un vacío legal, hay que establecerlo bien claro, en el cual no establece, lo que nosotros no estamos modificando es el trazo de la vía. La vía existe como tal, permanecerá como tal, pero hay que modificarla en la sección para su uso. Entonces, por consiguiente, tampoco la aplicación de la norma puede ser completa, porque esto es una casuística muy distinta. Lo que se ha tratado de entender e inducir por parte de los regidores es el ¿Cuándo se que esta... aprobó este plan de desarrollo metropolitano, gerente? Espero no estar equivocado. ¿Hace un mes? ¿Hace 2 meses? Estamos más o menos hace un mes, ya, y dentro de ese expediente de aprobación está el oficio que nos remite el Ministerio de Vivienda, el cual nos dice una vez aprobado, al día siguiente puede realizarse las modificaciones, ya sea de manera de parte de la municipalidad o a pedido de algún usuario. En este caso ha sido de ¿Por parte qué en por el ese tema de la plan de pandemia. desarrollo metropolitano, gerente, no se incluyó la implementación de las ciclovías que se aprobó hace poco más de un mes? Vamos a entender, no es que no estén las ciclovías, están las ciclovías en un menor tramo y no en el contexto global como ahora se está planteando. Las ciclovías estaban planteadas en tres fases. En la actualidad, pues esas tres fases incluso llega pequeño a lo que se está planteando por este tema de salubridad. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es modificar la parte que dice ciclovías, que está netamente en la parte de movilidad urbana dentro del plan de desarrollo metropolitano, se está modificando en el extremo del cambio de uso de las secciones. Lo que se ha tratado de inducir es a que nosotros estamos cambiando la sección o la
el trazo de las vías colectoras municipales. Nosotros no estamos modificando ninguna de las vías. ¿Y por qué esa modificación o ese aditivo no se hizo antes de ser aprobado, señor gerente? ¿Por qué la reacción de pronto del Ejecutivo llega después de casi un mes? Recordemos que la pandemia y la crisis no es de ayer, no es de hace una semana, ya vamos 65 días, si no me equivoco, 67 días, ya perdí la cuenta, desde el 15 de marzo. Hay que entender bien claro que el proceso de aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano ha tenido un proceso establecido por norma, que está teniendo su proceso de exposición, exhibición, para que la población pueda hacer sus consultas, sus observaciones, y esta cumplió su ciclo para ser aprobado. Una vez aprobado, nosotros podíamos modificar, no antes, porque si lo hubiéramos aprobado antes, hubiéramos hecho estas modificaciones que usted me dice, nosotros hubiéramos tenido que hacer las exposiciones, o sea, prácticamente anular todo el trabajo que anteriormente había hecho la gestión. Nosotros evaluamos la pertinencia de hacer modificaciones de manera posterior o antes. Para eso se hizo la consulta al Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda nos dijo que una vez aprobado, de manera inmediata podían hacerse las modificaciones, toda vez que este nuevo decreto en el cual se enmarca el Plan de Desarrollo Metropolitano había sido modificado y no establecía los 2 años de inmodificación que sí eran con las leyes anteriores. En todo caso, ¿usted considera que la postura de los regidores que ayer decidieron no aprobar y no se aprobó es inapropiada? Porque ellos se enmarcan, hacen referencia a la norma, al tema normativo, ¿no? Que no se puede modificar, ¿no? Un plan de desarrollo metropolitano hacían referencia, y ayer escuchábamos incluso a los regidores que al parecer que de manera abrupta, al caballazo, quieren implementar pues las ciclovías, que no dejan de ser una necesidad, pero tampoco por puro populismo, ¿no? Vamos a, digamos, a aprobar ordenanzas o a promover ordenanzas, porque en fin, la gente lo necesita, y como estamos en pandemia, ya como salga, ¿no? Y después los problemas o las consecuencias legales podrían llegar a futuro. ¿Qué puede referir sobre eso? Al respecto, tengo que informar bien claramente que, bueno, ya hace más de un mes, mes y medio, en alguna entrevista yo ya referí que se estaba trabajando el plan de movilidad urbana, que es parte también integrante de todo un instrumento de gestión. Este plan que se ha presentado en las ciclovías es parte integrante de un plan de movilidad urbana que se está trabajando no hace un mes, no hace 15 días. Mi persona, cuando todavía estaba en la Gerencia de Desarrollo Urbano, inició el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano, el cual también ya se tiene un gran avance. Pero la coyuntura ha hecho que nosotros prioricemos las ciclovías y vías peatonales. Es totalmente, ¿cómo se puede decir?, imposible que un trabajo de esta magnitud salga de la noche a la mañana. No es así, ha llevado su proceso, se ha trabajado en la parte técnica con los gerentes y los técnicos que tenemos dentro de la institución, y se ha preveído estas modificaciones. Asimismo, debo indicar bien claramente que es totalmente mentira y falso que no se pueda modificar. Es un instrumento de gestión que tiene que ajustarse de manera inmediata a las necesidades, y así lo dice la norma. Uno tiene que realizar las modificaciones necesarias para actualizar y permitir el desarrollo de la población dentro de un ámbito urbano de la manera más correcta y adecuada. En todo caso, ya digamos que llega a buen puerto, la propuesta se modifica o la propuesta se refuerza o se replantea, yo qué sé, o los regidores cambian de opinión, ya señor gerente municipal, ¿qué ocurriría? La gente dice, ya necesitamos inmediatez, ¿cuándo implementan la ciclovía? Los regidores que se oponen dicen, no se ha consultado al Colegio de Arquitectos, no se ha consultado a esta especie de organización de ciclistas en Huancayo, es decir, lo están haciendo de manera como se dice, unilateral, parecer este proyecto. Digamos que todo eso cambia, llegan a buen puerto, a un acuerdo, ¿para cuándo se iniciaría la implementación? ¿Cuánto le costaría a Huancayo solamente, o a los huancaínos? ¿Solamente va a ser una especie de pintar las vías? ¿Para dónde se van a descongestionar? Porque eso tiene que ver mucho el trabajo también de la Gerencia de Tránsito y Transportes, una vez que se levante probablemente la cuarentena el día lunes, que todo indicaría que va a ser así, ya los vehículos que antes transitaban, los colectivos, los autos particulares por toda la calle Real, si la calle Real va a ser una ciclovía, ¿por dónde van a ser los desvíos? ¿Quién va a estar a cargo? ¿La policía va a tener que hacer su trabajo? ¿Los policías municipales? ¿No? ¿La Gerencia de Tránsito? ¿Los fiscalizadores? ¿Cómo se va, digamos, a descongestionar el centro de la ciudad, o por donde antes se acostumbraban a ver carros y que probablemente se van a ver ahora bicicletas? ¿Cómo se va a implementar eso? ¿Se tiene ya todo el proyecto, o es que recién veremos si es que aprobamos o no aprobamos? No,
no es que recién veamos. Dentro de este proyecto hay que establecer que hay criterios y estos criterios, a fin de que se materialice un menor costo y con mayor viabilidad, no es que en todas las vías se vayan a hacer las divisiones. Ya. Hay que entender que en este proyecto tenemos vías. ¿Cuáles serían esas vías, gerente? Bueno, ahorita no tengo los planos. Por ejemplo, en la calle Loreto. Ya. Sería. No, la calle Ica sería exclusivamente peatonal, no pasaría ningún vehículo. Se ha hecho la evaluación que por ahí el tránsito de vehículos es menos. Por consiguiente, su dedicación exclusiva podría ser a la de vía ciclovía. La calle Real va a quedar así como estamos viendo ahorita. Yo he puesto una fotografía que me han alcanzado y se ve solamente tránsito de bicicletas, no se ven vehículos. ¿Así va a quedar la calle Real? No, la calle Real tiene un tratamiento muy especial, es dual. A ver, déjame explicarle esto. A ver, punto. A ver, ya. Dale. La ciclovía está planteada de con distintos tipos de vía. Hay vías dedicadas exclusivamente en que toda la sección de vía, por el ancho reducido que tienen ciertas vías, van a transitar exclusivamente bicicletas. A ver, para que la gente entienda, ciclovía mixta es donde van a haber carros y autos, ciclovía exclusiva donde solamente son bicicletas. Las rutas opcionales, ¿a qué se refiere? Vamos, a ver, tenemos dos opciones, tres opciones. Las ciclovías exclusivas donde solamente van a participar ciclovías o bicicletas, las ciclovías mixtas tienen divisiones a su vez. Tiene ciclovías y vehículos particulares, que es el caso de la calle Real. También hay otras que son ciclovías y vial transporte de vehículos, de transporte público exclusivo. Y hay otras que son ciclovías y transporte público y privado. Entonces, estas se han dado de acuerdo a las secciones de vía y a las secciones que se tienen materializadas. Porque hay que entender, y eso es el malentendido con algunos regidores, en que nosotros estamos cambiando el trazo de las vías. Las vías están. Lo que estamos haciendo es la modificación del uso de la calzada y definitivamente de lo que se aprecia. ¿Cuánto de inversión le va a demandar a la Municipalidad Provincial de Huancayo? Y de pronto, bueno, esto todavía no sé, ¿no? Pero quiero advertir que no vaya a ser una empresa vinculada a Perú Libre, a los lapicitos, la encargada de la ejecución, el pintado de las calles, porque ya de Perú Libre se puede esperar de todo. Pero en fin, ¿cuánto se va a invertir o cuánto le va a costar a la municipalidad la habilitación de esta ciclovía si es que el Consejo las aprueba? La habilitación total de los 22 kilómetros está estimado en 1,5 millones y son en varias etapas. Eso obviamente sobrepasa las 8 UITs, va a tener que ser sometido a licitación o lo van a dar por administración directa o la misma municipalidad va a ejecutar esto, digamos, con los trabajadores municipales. En este caso, en el tipo de pintura que estamos haciendo los análisis, la municipalidad lo va a hacer por administración directa. Ah, ya, ok. Bueno, por ahí. Bueno, ahí ya no sería contratar una empresa para que pinte, sino a quién le compramos la pintura. No vaya a ser un suertudo de Perú Libre que venda y provea la pintura. Quizás ya los de la municipalidad ya nos sorprenden cada vez con nuevas cosas, ¿no? Bueno, algo final que usted quiera referir. Aquí yo tengo, gracias, he accedido al mapa metropolitano y la red de ciclovías. Toda la calle Real parece que podría convertirse en ciclovía mixta según el proyecto, ¿no? Que es donde van a haber vehículos bicicletas sin vehículos también de uso particular o uso de colectivos. Las ciclovías exclusivas son muy pocas, ¿no? Donde solamente van a haber, digamos, bicicletas. Hacen referencia acá al Jirón 2 de Mayo, el Jirón Ayacucho de la cuadra, a ver, de la cuadra 2 o 3 creo que es, viene a ser Moquegua hasta aproximadamente esto que calle es, Centenario, ese es el ferrocarril más o menos, ¿no? Y aquí la Jirón Aguirre Morales, son muy pocas vías que van a ser de uso exclusivo para bicicletas. Jirón Aguirre Morales, Jirón Machu Picchu, aquí en el centro de la ciudad del Jirón Ica, la calle Real desde, a ver, ¿qué dice acá? El mapa que estoy analizando, parece que es desde Cajamarca, ¿no? Desde Cajamarca hasta pasando la bajada del Tambo hasta 13 de noviembre, más o menos, va a ser de uso exclusivo solo para bicicletas, dice acá. Uso exclusivo para bicicletas, ¿no? Pues si es que se aprueba el tema de las ciclovías. ¿Algo más que usted quiera agregar, señor gerente, de pronto? Hay que entender dos cosas. Esa es la primera etapa que nosotros estamos implementando en las ciclovías. Se ha conversado con un grupo de ciclistas, una asociación de ciclistas, con los colegios profesionales, y estas modificaciones que se van a hacer y se van a continuar haciendo, definitivamente van a ir
adosando otras vías con mayor análisis y de acuerdo a cómo se va desenvolviendo el uso de estas ciclovías a la red, porque hay que entender que Huancayo es más. Ahorita solamente estamos tocando Huancayo-Tambo-Chilca. Lo importante es, cuando hablamos ya del plan de desarrollo metropolitano, es 8 de 18 distritos que integran ahora la metrópoli de Huancayo. Entonces hay que hacer el análisis más profundo para poder enmarcar a los demás distritos y establecer lo que, bueno, la norma y la ley lo demanda y los y las recomendaciones. ¿Para cuándo estaría listo? Digamos, vamos a ser optimistas. Vamos a darle a la población lo que quiere. Los usuarios, mucha gente está utilizando las bicicletas, quiere las ciclovías. Ya hace rato faltaba, porque Huancayo debería, si bien es cierto, tener un crecimiento económico, también debería tener un crecimiento ordenado, ¿no? Hace falta, es importante. Sí, vamos a ser, digamos, optimistas en que el Consejo de pronto recapacite y diga, ya, a ver, háganlo. ¿Para cuándo estarían habilitadas estas ciclovías, señor gerente? Sea breve, por favor. Se va a hacer en etapas y esperamos que en un lapso de 4 meses podamos tener implementadas ya un 80%. Estamos Ok, siga. Quedando de repente aquellas obras que son de arte, que tendrían que quedar, porque la ciclovía no solamente son las vías, también son los estacionamientos. Claro. También son las áreas de ¿cómo se llama?, de circulación. Y no solamente es eso, permítame hacerle esa aclaración, pero no se trata de que yo pinto y ya acaban de utilizar bicicletas y van a aparecer los ciclistas y los carros tienen que respetar, ¿no? Se va a tener que ver un tema de concientización, de reeducación a los transportistas, a los mismos ciclistas, una especie de capacitación, probablemente paraderos, nueva habilitación, yo qué sé, de rutas, ¿no? La reestructuración de algunas líneas de colectivos que están acostumbradas a transitar por estos puntos, aunque creo que los colectivos no van a poder reactivar luego de la cuarentena, ¿ya? Pero no se trata solo de que yo pinto y funciona. Digo, ojalá pueda ser mejor explicado a futuro, tanto en el Consejo y también a la población, este tema, señor gerente. Es correcto lo que usted dice. Hay que entender lo que nosotros en este momento estamos estableciendo es el plan de ciclovías. Luego de esto vienen los proyectos de inversión y dentro del proyecto de inversión va justamente a lo que usted está diciendo, que son los paraderos, estacionamientos, la reglamentación de los usos de EPPs para el caso de ciclovías, la recomendación a las instituciones públicas y privadas de implementar dentro de sus oficinas todo lo que es lo requerido de los vestuarios para poder el uso. O sea, entre otras cosas, porque de pronto se habilitan las ciclovías y van a, estoy seguro, no sé, me corto una uña, que van a incrementarse los accidentes de autos con bicicletas, ciclistas atropellados. Ya ha ocurrido en el Tambo más de 10 ciclistas en la última semana, ¿no? Abollados ahí por los conductores. Niños menores de edad, parabrisas rotas, peleas entre choferes y ciclistas, que tú me rompiste mi espejo, que tú te metiste, que no respetaste la línea o la franja roja, la franja blanca, en fin. Bien, cambiando de tema, ojalá eso pueda llegar a... A ver. Hay que hacer un punto. A ver. Usted está tocando el punto muy importante. Ahorita no tenemos ninguna reglamentación, no tenemos... No hay nada todavía. No podemos normar la velocidad máxima de los vehículos que van paralelamente a estos. Y eso provoca los accidentes que estamos haciendo. Es un trabajo muy complejo. Analizar todo eso, pero en realidad es un trabajo bien complejo. Y por complejo que es, hay que tomarlo y hay que hacerlo. Y por complejo que es, no se debe improvisar, creo yo. Y por lo complejo que es, por más que sea necesario, o de pronto por etapas, ¿no? Por etapas se podría ver y priorizar qué se necesita ahora mismo, right now, como diríamos.